Ayer se realizó una serie de allanamientos con el objetivo de desarticular una red criminal dedicada a asaltar y secuestrar turistas. Allanamientos se realizaron este viernes en la zona 5 y 21 de la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de Villanueva y Barberena, Santa Rosa. Las inspecciones tenían como objetivo capturar a los integrantes de una estructura criminal que secuestraba y asaltaba a turistas. Esta banda operaba en la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Escuintla y en la carretera hacia El Salvador. En jurisdicción de Santa Rosa, se le responsabiliza de al menos 8 hechos delictivos en donde robaron dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares y tarjetas de crédito. Para lograr su cometido, utilizaban violencia física. Se conoció que los delincuentes seleccionaban vehículos con matrículas extranjeras, seguían los automóviles y secuestraban a sus tripulantes, en su mayoría turistas. Los despojaban de sus pertenencias e incluso se registraron violaciones. Según las denuncias, la estructura robó más de 20 teléfonos celulares valorados en más de $400. Además, dinero en efectivo y otros artículos, por un monto aproximado de $10,000. Las autoridades reportaron la detención de Eduardo Antonio Hernández Cano, de 29 años, Mario Alejandro Quiroa Solano, de 36, y Luis Ernesto Rodríguez Murillo, de 26 años. A los tres se les acusa de asociación ilícita, robo agravado, plagio o secuestro, con agravación de la pena y conspiración.